¿Cómo están? Bienvenidos. Un nuevo encuentro es esto de Canal 2 Noticias por Cablevisión. Como siempre, comenzamos con la información de Infoclima en el ámbito nacional. ¿Qué se anticipa para las próximas horas? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te cuento que el viernes sigue la inestabilidad en gran parte de nuestro país. Lluvias, chaparrones y algunas tormentas que otra vez pueden ser localmente intensas. Viento que sopla del este y nordeste aportando aún más humedad y además espera un moderado descenso en las temperaturas. Para el norte del litoral, el cielo va a estar mayormente cubierto con la probabilidad de lluvias y chaparrones de forma aislada y sectorizada. Mientras tanto, en el sur del litoral y la provincia de Buenos Aires mejoran las condiciones del tiempo, especialmente durante la tarde. El cielo va a estar con nubosidad variable y aquí también se espera un moderado descenso en las máximas, que van a estar rondando los 22 y 23. Mientras tanto, Córdoba y La Pampa se mantiene con tiempo inestable, especialmente hacia el oeste. En Cuyo, similares condiciones, lluvias, chaparrones con el cielo mayormente cubierto y algunos mejoramientos temporarios, máximas que van a descender a los 20 y 22 grados. Mientras tanto, en el noroeste argentino el cielo va a estar mayormente cubierto, con la probabilidad de lluvias y lloviznas y algunos mejoramientos también, máximas que no superan los 25 y 26 grados. Mientras tanto, en la Patagonia el cielo va a estar con nubosidad variable y el viento que va a soplar aquí también del este y nordeste es lo que mantiene la probabilidad de precipitaciones en todo el norte y oeste de esta región, en forma de lluvias y nevadas, especialmente para la zona cordillerana, como así también para el centro de las provincias de Río Negro y norte de Chubut. Ahora sí, te recuerdo que para más información podés ingresar a infoclima.com. Hasta la próxima, muchas gracias. Y del ámbito nacional venimos al ámbito local, regional, en cuanto al pronóstico. Ya estamos viendo el pronóstico del tiempo para este día viernes. Temperatura mínima de 15 grados y máxima de 26. El viernes por la mañana poco nuboso cubierto, a la tarde irá paulatinamente saliendo el sol. En tanto que el sábado mínima 13 y máxima 24, con cielo nuboso por la mañana, por la tarde habrá algo de sol. El día domingo 13 de mínima y 26 de máxima, con cielo nuboso por la mañana del domingo e inestable por la tarde-noche del domingo. Eso tiene que ver con el Servicio Meteorológico Nacional que compartíamos con ustedes en cuanto a la región y la ciudad de Federación. Vamos a comenzar en cuanto al panorama informativo con lo ocurrido en horas de la noche de este pasado miércoles 17 de octubre. Se cumplió un nuevo aniversario de aquel 17 de octubre de 1945, el denominado Día de la Lealtad Peronista. Estuvimos emitiendo en directo desde ese lugar, pero también quedaron notas que hemos recogido. Le brindamos un compacto donde aparecen allí en la charla con nuestro equipo periodístico Manuel Abreu, Ricardo Bravo, María Tint. Thank you.
Y del ámbito partidario, con la celebración del 17 de octubre, la conmemoración en realidad de esa fecha, pasamos a una invitación que hace el Partido Justicialista a todas las mamás para este próximo domingo 21 de octubre, Día de la Madre, a partir de la hora 18 en su sede partidaria de calle Las Azaleas, se va a desarrollar la celebración del Día de la Madre con regalos, sorteos, números musicales y mucho más. Ahora nos ocupamos del tema viviendas. El presidente municipal estuvo en diálogo con Canal 2 Noticias, explicó cómo es esto de la ya definición de las 106 viviendas y explica cómo se van a distribuir las mismas en esta nota.
Volvemos en instantes a compartir más informaciones con temas del día de hoy, aquí en Canal 2 Noticias. No se vaya. Llegó el mes de mamá. Vení a Sensei y encontrá eso que ella tanto quiere a precio regalo. Aprovecha tu tarjeta del Banco de Corrientes y compra en 6 cuotas sin interés con un 10% de reintegro. Y con tu compra te regalamos un vino de la mejor selección para que la hagas aún más feliz. Sensei, con vos siempre. Llegó el mes de mamá. Vení a Sensei y encontrá eso que ella tanto quiere a precio regalo. Aprovecha tu tarjeta del Banco de Corrientes y compra en 6 cuotas sin interés con un 10% de reintegro. Y con tu compra te regalamos un vino de la mejor selección para que la hagas aún más feliz. Sensei, con vos siempre. Llegó el mes de mamá. Vení a Sensei y encontrá eso que ella tanto quiere a precio regalo. Aprovechá de jueves a sábados el plan Ahora 12 y comprá con cuotas sin interés. Y con tu compra te regalamos un vino de la mejor selección para que la hagas aún más feliz. Sensei, con vos siempre. Llegó el mes de mamá. Vení a Sensei y encontrá eso que ella tanto quiere a precio regalo. Aprovecha tu crédito imbatible y compra hasta en 24 cuotas fijas solo con DNI. Además, con tu compra, te regalamos un vino de la mejor selección para que la hagas aún más feliz. Sensei, con vos siempre. Tus necesidades son únicas. Vos también. Llévate hasta 120 mil pesos con mínimos requisitos. Menos pagás, más te llevas. Con Palmares, vos podés. Efectivo en el acto. Palmares. Plan Provincial de Agua Potable. En una provincia rodeada por ríos, es nuestro compromiso permitir el acceso a una mejor calidad de vida. Obras invisibles a los ojos, pero esenciales a la salud. Atravesamos kilómetros bajo tierra para cumplir con derechos de miles de entrerrianos. Invertimos en futuro, en obras que durarán más de 3 generaciones. Cuentas Claras, una provincia que avanza. Gobierno de Entre Ríos. Cuota sin interés en Centro Eléctrico. Comprá el celular que querés en 10 cuotas sin interés con Consumax, más 2 años de garantía. Centro Eléctrico. Hace clic. Adalgisa Kids, bautismo, cortejo, comunión, cumpleaños y todo lo que necesitas para las fiestas de los más pequeños. Niñas y niños, desde el talle 0 al 16. Aceptamos todas las tarjetas y plan reserva. Urdina Rain 35. Seguinos en Facebook e Instagram, Adalgisa Kids. Alex. Nuevo Vento, tecnología que te moviliza. Movich, único concesionario oficial Volkswagen para Entre Ríos. Vía Norte, viajes a Chajarí, Villa del Rosario y Mocoretá. De lunes a viernes, encomiendas, trámites, mandados y pasajeros. Vía Norte, 3456-517029. 3456-517029. Vía Norte. Entre Sueños, colchones, somieres, almohadas, ropa blanca y acolchados. Somos representantes de Piero y Suavegón. Precios especiales a bungalows y hoteles. Entre Sueños, Avenida San Martín y Urquiza. Piero es el mejor colchón. Emiliano Zubarán, odontólogo. Prótesis e implantes, odontología integral. San Martín 119, local 5. Turnos al 154-75-531.
Adal Giza, la marca que viste a las egresadas, novias, 15 años y todos los eventos importantes en tu vida. En la colección encontrás una explosión de colores y texturas, vestidos largos, cortos, palazos, blusas y toda la tendencia para este 2018. Tarjetas y plan reserva. Te esperamos en Bernardo de Irigoyen 46. Fanpage Adal Giza Woman and Kids. Tus necesidades son únicas. Vos también. Llévate hasta 120 mil pesos con mínimos requisitos. Menos pagás, más te llevas. Con Palmares, vos podés. Efectivo en el acto. Doctora Mónica Hernández, especialista en medicina general, medicina familiar, niños, adolescentes, adultos, adultos mayores. Atiende miércoles y viernes por la tarde en CEMEDIM, Moreno y Las Camelias, teléfono 482-203. Doctora Mónica Hernández, especialista en medicina general, próximamente todas las obras sociales. Calvo, neumáticos y lubricantes. Amplio stock en mercadería, línea pesada y liviana. Anexamos repuestos del automotor, cubiertas, cámaras, aceites, filtros, accesorios, cosmética del automotor, autopartes, aditivos, baterías, escobillas, electricidad e iluminación. Calvo, neumáticos. Alem 370. Teléfono 481-710. Aceptamos todas las tarjetas. Calvo, neumáticos. Todo eso que soñás, todo lo que siempre quisiste tener, está a tu alcance en Boris Hogar. Te ofrecen la financiación que buscas para lograr tus sueños. Boris Hogar. Electrodomésticos, muebles, juguetes y un mundo de cosas para tu hogar. Boris Hogar. Aceptamos todas las tarjetas y vales municipales. Boris Hogar. ¿Tenés dudas? Vení y lo charlamos. Las Azaleas y Urquiza. Peluquería y barbería, cosa de hombres. Calidad, buen gusto y excelencia en cortes. Avenida Entre Ríos 72. Horarios de 9 a 12 y de 17 a 21. Cosa de hombres. Cosa de hombres. Consultorio de ojos del Dr. Alejandro Tisoco, médico especialista en oftalmología, atención de niños y adultos. Se atienden obras sociales. Nos encontramos en Avenida San Martín 125, Galería Comercial Local 3, entre Las Rosas y Las Camelias. Para una mejor atención, solicitar turnos al 03456-155-22-490. Graciela Bracamonte, cosmiatra hospitalaria, cosmetóloga, esteticista, tratamientos faciales y corporales, aparatología, asesoramiento técnico para profesionales, representante en Federación de Productos Excel. Graciela Bracamonte, teléfono 155-43-722, en Avenida San Martín 86, primer piso. Hoy, el valor de nuestra empresa son ustedes. Inmobiliaria Jorge Ojeda. Tu preocupación es nuestra. Hipólito Yrigoyen 181, Federación. Teléfono 482-341. Asociado al estudio jurídico del doctor Luis Alberto Carísimo. Claudio María Santiago es la mejor opción para construir. Aceptamos tarjetas de crédito y plan Ahora 12. Somos el Corralón, con mejor relación precio-calidad para concretar tu proyecto. Vení, acércate y te asesoramos con la cordialidad de siempre. Avenida San Martín 279 o al teléfono 481-439. Claudio María Santiago. Multitodo Bazar Deco, en Avenida San Martín 173, local 5. Y Multitodo Almacén de Regalos, en Avenida Entre Ríos 127, local 1. Juguetes y juegos de mesa para que los chicos no se aburran. Tenemos los mejores precios. El mayor surtido en aromaterapia y los nuevos sahumerios hindúes de extra duración. Multitodo y Multitodo Almacén. Continuamos, mis amigos, informando a través de Canal 2 Noticias por Cablevisión. Y vamos a una segunda parte de la nota con el intendente Seco. En esta parte el intendente habla sobre los terrenos, porque en la nota anterior Seco habló de la venta de terrenos. Habló puntualmente de los terrenos ubicados en Avenida San Martín, entre calle San Martín, Las Rosas y Las Camelias, o sea, donde estaba
el paseo de los artesanos antiguamente, ¿no? En ese lugar, que ahora hay un nuevo paseo para artesanos, ese lugar se va a vender, los lotes que están ahí ubicados contiguo a ese sector, igual que aquellos que están en Avenida Alem, entre Salta y Chaco. Explica cómo se van a vender o cuál es la idea que se tiene para esta venta. Dejamos de lado esta noticia que tiene que ver con terrenos y demás. Nos ocupamos ahora de lo que pasó esta mañana en el Salón de los Escudos. Hubo una reunión de entidades intermedias, participaron los clubes vecinales, Estudiantes, Almafuerte, la Asociación de Productores Rurales de Federación, el INFER, la ATF, Bomberos Voluntarios, los bloques de concejales justicialistas, el Partido Radical, el Partido Peronista, entre otros. El tema es la necesidad de plantear una lucha en reclamo por un espacio ante CTM o en CTM por parte de la ciudad de Federación. Vamos seguidamente a ver imágenes de ese y algunas palabras de lo que en ese debate se dio en este informe. En primer lugar, agradezco la presencia de todos, de todas las instituciones que están en este momento representada, de la fuerza política. De hecho, el Consejo Deliberante lo hemos tratado con la comisión, con comisión especial, con los dos bloques. Y bueno, el motivo de esta reunión, si bien todo el mundo lo conoce, la importancia que tiene esta circunstancia que se da hoy, producto de la vacancia de la vicepresidencia de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande. El Consejo Deliberante ha tenido un historial en toda esta etapa, desde el año 79 a la fecha, donde en varias circunstancias, a través del Consejo, que es de alguna manera la representación política de la comunidad, ha tenido distintas luchas con algunos resultados muy importantes y otros, bueno, se han hecho y han quedado a medio camino.
cuando se formó el Consejo de la Región de Santo Grande, en aquel momento donde parecía que estaban a punto de privatizarse la represa, ese Consejo de la Región que se fue potenciando, se evitó la privatización de la represa. Después hubo una lucha. Sobre el particular de lo que recién veíamos, Hernán Burna, presidente del Consejo Deliberante, explicó a Canal 2 Noticias cuáles son los pasos a seguir en relación a esta asamblea que reclama un lugar para Federación ante CTM. Cerramos este segundo bloque de noticias por Canal 2. Volvemos en instantes con mucho más informaciones. Adalgisa Kids, bautismo, cortejo, comunión, cumpleaños y todo lo que necesitas para las fiestas de los más pequeños. Niñas y niños, desde el talle 0 al 16. Aceptamos todas las tarjetas y plan reserva. Urdina Rain 35. Seguinos en Facebook e Instagram, Adalgisa Kids. Alex. Nuevo Vento, tecnología que te moviliza. Movich, único concesionario oficial Volkswagen para Entre Ríos. Remises Federación. Ahora pedí tu auto por WhatsApp. Más rápido, más fácil, más cómodo. 3456-554115. Pedí ya tu remis. 3456-554115. Remises Federación. Una empresa a tu servicio.
Fedecos. Ahorrá hasta un 80% en energía eléctrica, agua caliente sanitaria, calefacción, climatización de piscinas, grandes volúmenes de agua, certificación internacional. Celular 3456-659-978. Motos del Litoral cumple 10 años y festeja con todos los vecinos de Federación. Toda la semana, promociones y ofertas. En taller, somos Service Oficial. Y tenemos 12 cuotas sin interés con Visa y Master. Además, podés reparar tu moto en 12 cuotas. Motos del Litoral, somos la que se destaca. 10 años junto a vos. Que siempre estuvo con vos en los momentos más felices y también en los momentos difíciles, porque sabemos lo que hacemos y queremos lo mejor para vos. Somos tu farmacia, somos Farmacia San José. Vení, visitanos, trabajamos día a día para brindarte lo mejor. Farmacia San José, hoy más que nunca estamos donde tenemos que estar, frente al hospital y con cada federaense. Un festejo, un cumpleaños, un encuentro de amigos o un domingo cualquiera. Cualquier pretexto es bueno para disfrutar de la mejor carne. En Carnicería Carlitos queremos brindar calidad a nuestros clientes para que ese evento especial sea como lo planeaste. Carnicería Carlitos. De la carne, nos ocupamos nosotros. Carnicería Carlitos, Racedo y Las Azaleas. Bienvenido a un nuevo modelo de capacitación. No más cursos interminables. Federación Net te brinda cursos intensivos porque sabemos que tu tiempo cuesta. Tenemos una notebook por alumno, TV LCD para que puedas seguir la clase fácilmente, un aula de primer nivel. Te entregamos los apuntes y certificados, amplia variedad de horarios, cursos de Windows 7, Word, Excel, Internet, redes, medios digitales, Photoshop, CorelDRAW, AutoCAD, Federación Net, tecnología y servicios para Federación. Casa Hugo, calidad, moda y tendencia, buzos, remeras, chombas, las últimas zapatillas y todas las marcas líderes, los vaqueros más cómodos y modernos, elastizados y chupín, todo lo que el hombre necesita está acá. Casa Hugo, renovarte es una cuestión de actitud. Casa Hugo. Gran outlet de Federación, pegadito a Casa Hugo. El precio más bajo y garantizado. Zapatillas desde 490 pesos. Vaqueros desde 290 pesos. Camisas mangas cortas y largas, 290 pesos. Zapatos, buzos, camperas, remeras con capucha y mucho más. No gastes de más. Outlet Federación, la nueva economía. Somos la nueva opción en salud. ¿Qué estás esperando para conocernos? Llegó ProSalud. La nueva farmacia de Federación. Atención totalmente personalizada. Asesoramiento integral. Visítanos. Estamos a tu servicio. Somos ProSalud. La nueva farmacia. Avenida Alem 260. Teléfono 482-231. ProSalud. Te esperamos. Corralón Federación, productos Zika, IPS, Asindar, ladrillos, Cormela, losa capea, herramientas Gerardi, Bremen, Wembley, caños y accesorios Fusio Gas, Aguaduc, cerámica Alberdi, cañuelas, tanques Eternic y Rotoplas. Corralón Federación, construyendo confianza, Alem y Las Magnolias, 481-979. Conocemos tu esfuerzo. Somos de acá igual que vos. Por eso nos propusimos garantizar una atención personal y amigable.
un precio coherente y un producto exacto para cada necesidad. Así somos y así queremos ser. Corralón Matterfab. Construimos el futuro juntos. En Multitodo seguimos creciendo. Abrimos Multialmacén, la nueva sucursal en Avenida Entre Ríos 125. Sí, vení a conocernos. Almacén de regalos y bazar. Útiles escolares todo el año. Las mejores mochilas, carteras 100 pies. Juguetería, aromas, velas y sahumerios. Recuerdos y souvenirs de Federación. Termos, termeras y portarretratos. Todo en decoración. Multitodo. Dos sucursales para una mejor atención. Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos. En defensa de los derechos de los trabajadores. Por una escuela pública para la liberación de los pueblos. AGMER. Comisión Directiva Central. Nerolé Spa. El spa de Apart Hotel. Ofrece 25% de descuento a residentes. Tratamientos faciales y corporales. Todos los masajes y circuitos para tu salud y estética. Aprovecha el descuento y las propuestas especiales. Nerolé Spa. Paraná 584. Teléfono 482-040. Sagaz SRL, estación de GNC. GNC, lubricantes, job, mini mercado, comidas rápidas, cafetería, artesanías, regalería, librería y más. Abierto las 24 horas. Ruta Provincial 44, kilómetro 5, a 9 kilómetros de acceso a Ruta Nacional 14, 154-0083. Sagaz SRL. Destacados de la semana. Sector primario e industrial quedarán exentos del pago de ingresos brutos. En el marco de una reunión con la Bolsa de Cereales y otras entidades, el gobernador ratificó la decisión de eliminar del pago de ingresos brutos al sector primario e industrial. Con esta medida, al 2020, todo el sector quedará exento de este impuesto. El presupuesto provincial 2019 priorizará lo social y la salud. El gobierno provincial presentará en la legislatura el proyecto de presupuesto 2019 en el cual será prioritaria la inversión en salud y desarrollo social. Apuntará a la contención del gasto, equilibrar los números y hacer más eficiente el uso de los recursos. Bordet ratificó la importancia de generar estímulos para la industria. El gobernador recorrió la empresa Petropac en Paraná y reconoció el desarrollo, trabajo y generación de empleo puesto en Entre Ríos. Además, afirmó la necesidad de seguir generando políticas públicas entre el sector público y privado para fomentar el crecimiento y la producción en la provincia. Esto forma parte de políticas públicas articuladas entre el sector público, el sector privado, para poder trabajar y pensar una provincia que tenga un claro perfil productivo industrial como estamos necesitando. Primero Entre Ríos, primero vos. Gobierno de Entre Ríos. Gracias y continuamos acompañándolos con diferentes noticias y en este caso vamos a ocuparnos del tema de lo que ocurrió en el Salón de los Escudos de la Municipalidad, la Asamblea de las Intermedias con el Consejo Deliberante por el tema de esta lucha que se plantea ante CTM y ante el Gobierno Nacional para que Federación ocupe la vicepresidencia de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande. Y recogimos opiniones, así estuvieron en este caso Mabel Franzoy, del Comité Local de la UCR, Roberto Chino Bucharán, de una de las unidades básicas del justicialismo. Con ambos charlamos cuáles son las apreciaciones que tienen en relación a este tema. Thank you.
Vamos a la pausa y en instantes volvemos con mucho más de noticias ya en el último bloque. No se vaya. Entrenamiento. Un nuevo lugar. Entrená distinto. App Entrenamiento. Funcional. GAP. Entrenamientos personalizados. Acércate y mira una clase. D'Angelo 330. Teléfono 3456-433194. Búscanos en Facebook e Instagram. App Entrenamiento. Animate a cambiar. Juntos podemos. Con Consumax, el control lo tenés vos. Solicita tu tarjeta y comprá sin interés un Smart TV 32 pulgadas HD en cuotas de 134,76. Consumax, contá con nosotros. Siempre. Tenés mil razones para subirte al nuevo Polo y el plan Año Seguro para llegar a él. Porque te da adjudicación asegurada en cuota 3, 12 cuotas fijas y seguro de cancelación de cuotas. Autoahorro Volkswagen, tu plan. iMovil, único concesionario oficial Volkswagen para Entre Ríos. Con Consumax el control lo tenés vos. Vení a nuestra sucursal, retira tu primer préstamo desde 12 mil pesos y llévate un espectacular Smart TV de regalo. Ahora vos vas a elegir lo que querés ver en alta definición y con las mejores aplicaciones. Es fácil y rápido. Consumax, contá con nosotros. Siempre. Manos Entrerrianas, valorando lo nuestro. Para más información, manosentrerrianas.com.ar. Ministerio de Desarrollo Social. Gobierno de Entre Ríos. Tus necesidades son únicas. Vos también. Llévate hasta 120 mil pesos con mínimos requisitos. Menos pagás, más te llevas. Con Palmares, vos podés. Efectivo en el acto. iMovil lanza el nuevo Service Plus, un servicio de mantenimiento intensivo para que tu Volkswagen sea chequeado con toda la tecnología que necesita y en el menor tiempo posible. Es muy simple, hacemos lo mismo que en nuestro servicio convencional, pero con el doble de personal para terminarlo en tan solo 60 minutos. Además, el Service Plus no tiene un costo adicional. Reserva tu turno desde tu celular ingresando a www.imovich.com.ar. Te esperamos en nuestro concesionario oficial Volkswagen iMovich de Concepción del Uruguay. Forrajería Aramí, sobre rotonda de acceso. Vení, visitanos y conocenos sin compromiso. Todo para el campo, todo en alimentos balanceados peletizados de la marca Granazo. Accesorios para aves, iniciador, terminador, ponedoras, para equinos, mantenimiento, training, avena, alfalfa, herraduras, bozales. Aramí, ahora forrajería. 3456-416-755, rotonda de acceso a Federación. Forrajería Aramí. Thank you.
Gracias por acompañarnos e ingresamos al último capítulo informativo de esto que es Canal 2 Noticias. Y para cerrar el tema de la lucha de Federación por un espacio en CTM, el diálogo ahora es con el presidente de Bomberos Voluntarios, Gabriel Román. Le preguntamos cuál es su apreciación sobre esta instancia de lucha. En el final de nuestro programa de hoy, los invitamos a que vean en instantes el programa Frente a Frente, donde el tema de Salto Grande va a continuar con la presencia del intendente de Santa Ana, Mario Toller, y también el tema del justicialismo, su vida interna, su proyección al futuro. Estarán Manuel Abreu, exintendente, Carlos Daniel Miller, su exsecretario de Turismo, juntos en este programa. Nos vamos y, como siempre, recordamos la información meteorológica para las próximas 24 horas en el ámbito nacional con la gentileza de Agencia Infoclima. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te cuento que el viernes sigue la inestabilidad en gran parte de nuestro país. Lluvias, chaparrones y algunas tormentas que otra vez pueden ser localmente intensas. Viento que sopla del este y nordeste aportando aún más humedad y además espera un moderado descenso en las temperaturas. Para el norte del litoral el cielo va a estar mayormente cubierto con la probabilidad de lluvias y chaparrones de forma aislada y sectorizada. Mientras tanto, en el sur del litoral y la provincia de Buenos Aires mejoran las condiciones del tiempo, especialmente durante la tarde. El cielo va a estar con nubosidad variable y aquí también se espera un moderado descenso en las máximas, que van a estar rondando los 20 22 y 23. Mientras tanto,
Córdoba y La Pampa se mantiene con tiempo inestable, especialmente hacia el oeste. En Cuyo, similares condiciones, lluvias, chaparrones con el cielo mayormente cubierto y algunos mejoramientos temporarios, máximas que van a descender a los 20 y 22 grados. Mientras tanto, en el noroeste argentino el cielo va a estar mayormente cubierto, con la probabilidad de lluvias y lloviznas y algunos mejoramientos también, máximas que no superan los 25 y 26 grados. Mientras tanto, en la Patagonia el cielo va a estar con nubosidad variable y el viento que va a soplar aquí también del este y nordeste es lo que mantiene la probabilidad de precipitaciones en todo el norte y oeste de esta región, en forma de lluvias y nevadas, especialmente para la zona cordillerana, como así también para el centro de las provincias de Río Negro y norte de Chubut. Ahora sí te recuerdo que para más información podés ingresar a infoclima.com. Hasta la próxima, muchas gracias.